¿Cómo están todos? Mucho gusto. Bienvenidos amigos de The Happening. Mi nombre es Claudia Enríquez y soy la directora de Keenan Spa en Vermont Resort and Spa en la Riviera Maya. Va a ser un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Si gustan acompañarme para que les platique un poquito de lo que vamos a hacer. Síganme. Primero que todo, quiero platicarles un poquito de quiénes somos para los que no nos conozcan. Voy a empezar un poco por el hotel. El hotel de Belmont se encuentra en la preciosa Riviera Maya. Estamos a 30 minutos del aeropuerto de Cancún y a 15 minutos más o menos de Playa del Carmen. Somos un hotel boutique de lujo con 63 habitaciones. Tenemos un mundo de experiencias para compartir con ustedes. Una de las mejores playas de México. Tenemos canchas de tenis, tenemos tres albercas, tenemos un game center, tenemos trails para andar en bicicleta, para caminar, estamos rodeados de naturaleza y sobre todo, y obviamente, lo que tenemos que es más famoso es nuestro spa. Keenan Spa tiene más de 10 años siendo uno de los mejores spas de México. Nuestra teoría, nuestro approach al wellness es que queremos fusionar lo que nuestros ancestros mayas nos dejaron más la naturaleza. Hasta si pueden ver cómo está hecho el spa, tenemos una forma piramidal, como las pirámides que pueden encontrar aquí en la región. El piso fue hecho por artesanos locales a mano. Los productos que utilizamos para nuestros tratamientos son todos orgánicos, de productos que se pueden encontrar localmente. Y realmente hemos tratado de hacer tratamientos que funcionen y que realmente les ayuden y que realmente les aporten tanto a nivel físico como mental. Entonces, eso es un poquito sobre nuestro Keenan Spa. La verdad, yo tengo aquí 2 años, 20 años de vivir en la zona y estoy súper contenta. Hemos tenido la oportunidad recientemente de ser adquiridos por el grupo Louis Vuitton y eso también nos ha dado un gran margen de oportunidad para improvisar, para crear. Ellos creen mucho en la creatividad, entonces estamos en todo este proceso de renovación y de hacer experiencias nuevas para ustedes, que esperemos que cuando puedan visitarnos les encante. El día de hoy tenemos un programa muy especial preparado para ustedes y la idea de este programa es que se relajen estando en casita, que tengan herramientas de cosas que hacer para tener buenas noches de descanso, un momento de tranquilidad y bueno, pues nada, síganme por acá por favor. Este es nuestro jardín de meditación. En la parte del fondo tenemos nuestro santuario de abejas meliponas. Nuestras abejas meliponas son endémicas de la zona. Tenemos aquí 3 jobones en donde producimos nuestra propia miel para los tratamientos. Esta abeja solo se encuentra en esta zona y está en peligro de extinción, por eso tenemos un programa bien fuerte con ellas. El día de hoy lo que vamos a hacer es un poquito de reflexología con Eugenia, a quien ahorita van a conocer. La reflexología es un tratamiento para relajarse tocando puntos de presión en diferentes áreas. Por las manos pasan todos los nervios. Entonces, si apachurra usted en diferentes lugares, les ayuda a relajar pues, la espalda, los hombros, las piernas. Y después vamos a tener una mini sesión de yoga con Blanca, nuestra máster, que es súper famosa, todo el mundo adora a Blanca. Para finalizar con una mascarilla hidratante, que les recomendamos que utilicen en la noche porque es cuando se penetran mejor. Todo lo que vamos a utilizar aquí lo pueden encontrar en su casa para que no tengan que salir y lo puedan hacer y seguir con nosotros, ¿vale? Empecemos pues.
Para iniciar, vamos a hacer, como ya les comentó Claudia, la reflexología. Antes que nada, necesito que busquen un lugar en su casa en donde esté tranquilo, si pueden poner un poco de música relajante y tener un poco de aromaterapia. El día de hoy nosotros vamos a poner un poquito de esencia de maná. Esta es una combinación de lavanda con sándalo y nos va a ayudar a llegar a una relajación más profunda. Les voy a explicar en un inicio cómo va a ser la secuencia para que lo vayamos, una vez que lo estemos haciendo, sea un poco más fluido. En la reflexología, trabajo con las terminaciones nerviosas que tenemos en las manos y la presión que vamos a utilizar es únicamente con el dedo pulgar de la otra mano. La presión la vamos a hacer haciendo una espiral en el sentido de las manecillas del reloj, al mismo tiempo que vamos a inhalar y contar hasta 3 segundos de este modo. 1, 2, 3. Y al llegar al tercer segundo vamos a hacer una pequeña presión y a liberar la tensión en sentido contrario de las manecillas al mismo tiempo que exhalamos. Esta pequeña rutina que creamos la hicimos enfocada a liberar la tensión que tienen en cabeza, cuello y espalda. Eso lo vamos a encontrar en la parte lateral del dedo pulgar, en la parte de arriba del segundo falange, arriba de la articulación cabeza, cuello, debajo de la articulación y en la conexión de la palma con el dedo pulgar vamos a trabajar con espalda. Después vamos a atacar a nuestro relajar, nuestro sentido nervioso central, haciendo presión en las yemas de pulgares, el dedo medio y el meñique. Y bien, pues para empezar, antes que nada, tenemos que relajar nuestra mano. Vamos a hacer unos pequeños deslizamientos que van de los nudillos hacia la muñeca. En las canaletas que están, que se forman naturalmente. Después vamos a hacer una pequeña presión, como les enseñé, en sentido de las manecillas del reloj para empezar a trabajar con la palma. Pues comencemos. Empezamos a respirar profundo, sintiendo cómo naturalmente se va formando la canaleta y nos lleva hasta la muñeca. Pasamos a la segunda. Respiren hondo. Traten de relajarse y de concentrarse en este momento. Y pasamos a la tercera canaleta. Vamos a repetir una vez más. Si gustan cerrar los ojos para concentrarse en el movimiento, pueden hacerlo. Si en algún momento llegan a sentir alguna protuberancia, es completamente normal. Son los ligamentos de los dedos que empiezan a relajar. Y pasamos al tercer. Ahora vamos a continuar con la presión para poder hacer la conexión a la palma de la mano en este punto. Y vamos a inhalar. Contamos 1, 2, 3. Metemos presión y salimos. Lo vamos a repetir una vez más. Ahora en el mismo punto, en la parte de la palma de la mano, vamos a volver a realizar esta presión. Inhalando. Y exhalando. Traten de liberar su mente. Concéntrense en su respiración. Este es el músculo más grande de la mano. Iniciamos en este punto. Ahora vamos a seguir con la cabeza, como les mencioné, realizando la presión en sentido de las manecillas, inhalando y exhalando. Inhalo y exhalo.
vamos a deslizar hacia el cuello, debajo de la articulación. Trata de agradecer por el momento, de disfrutar. En este punto puedes mover un poco el cuello, de relajar. Y vamos a bajar la espalda. Hacemos el dedo medio de la mano. Inhalo y exhalo. Por último, llegamos al dedo meñique. Finalizar, vamos a hacer unos leves estiramientos con el dedo pulgar e índice de la mano, estirando todas las articulaciones que tenemos en nuestros dedos, liberando el espacio, haciendo que se relajen poco a poco. También si desean hacerle este masaje a su pareja o a los niños, les va a ayudar muchísimo antes de dormir o si están teniendo un poco de estrés durante el día. Ahora vamos a continuar con Blanca Barreto, que es nuestra maestra de yoga, que nos apoyará con una secuencia para que podamos disfrutarla. Nos vemos en un rato. Thank you.
sí te voy a pedir que comiences modificando tu respiración, tomando el aire por la parte media de tu nariz, haciendo tu inhalación más profunda y tu exhalación más larga. Inhala profundo. Exhala. Y después de tu siguiente inhalación, comenzamos los tres ohms. Inhala profundo. Presión suave hacia la toalla.
de la nube. Juntamos planta con planta. Vas a colocar los soportes abajo de tus muslos, o si eres un poco más flexible, lo puedes colocar abajo de las rodillas. Lo importante aquí es que, aunque seas muy flexible, no haya tensión en tus ingles. Recuerda que queremos relajar. Levantas un poco las caderas del piso, moviendo el pubis hacia la unión de tus talones, y poco a poco, con ayuda de tus manos, te acuestas. ¿Okay? Recuerda, la toalla solo es para tu cabeza, puede ir cerca del cuello, pero no abajo de tus hombros. Recuerda, tu barbilla está neutral y quedas ahí con los brazos relajados en el piso, con tus palmas yendo al cielo. Puedes cerrar tus ojos y nuevamente te invito a que hagas conciencia en la forma en la que respiras. Recuerda inhalar suave. El sonido de tu respiración debe ser muy suave. Inhalación se hace larga, exhalación igual. Importante, para poder obtener los beneficios de esta postura, debes de sostenerla de 3 a 5 minutos. De igual manera, si en algún momento sientes dolor en tu estómago porque hemos comido un poquito de más en estos momentos de ansiedad, puede ayudarte a tener una mejor digestión. Para la siguiente postura te puedes quedar así. Solamente vas a quitar las toallas. Vamos a empezar extendiendo la pierna derecha al frente. Activa el pie en flex. Eso indica que el talón empuja hacia el frente. Extiendes la planta del pie. De ser posible, abre los dedos. Muslo derecho va hacia el piso. Rodilla izquierda al pecho. La tomas con tus manos y nuevamente este pie se activa en flex. Vamos a girar hacia el lado derecho. Con ayuda de la mano derecha, toma la parte del muslo y vas a girar hacia tu lado derecho. La idea es que la rodilla toque el piso, empiezas a sentir el estiramiento en tu espalda. Tu brazo izquierdo abre línea con el hombro, la palma viendo al cielo. Y de ser posible, trata de girar tu cabeza para ver tu mano izquierda. En este momento, si el omóplato o el hombro izquierdo se separan del piso, no pasa nada. Solo mantén tu ombligo suave hacia adentro, tus pies activos en flex y nuevamente conecta con tu respiración. Trata de relajar la piel de tu cara. Puedes sonreír si sientes que el estiramiento es muy intenso. Regresas despacio. Extiendes pierna izquierda, flexionas la derecha, nuevamente mantén tus pies en flex, presiona suave la rodilla al pecho con ayuda de tu mano izquierda y vas a girar hacia el lado izquierdo. Y recuerda que la idea es que tu rodilla toque el piso, el brazo está abierto en línea con el hombro y volteas a ver tu mano derecha. Por favor, conecta con tu compasión, trátate con paciencia. Ocupa la exhalación para permitir que el estiramiento y que el giro vayan un poquito más profundo. Te repito, cada postura, de ser posible, sosténla de 3 a 5 respiraciones. ¿Ok? Bajamos las rodillas. Vas a girar hacia tu lado derecho con ayuda de tu mano izquierda. Te vas a incorporar. Ahora sí, vamos a utilizar la pared. Voy a mover mi tapete a esta pared. Nuevamente puedes llevar una toalla, la más delgadita. La idea de utilizar la pared es que no tengas que cargar las piernas en esta postura. Recuerda que lo que queremos es relajar. ¿Ok? Entonces puedes colocar una toalla para que haya un soporte abajo de tu cadera.
sostener las piernas. ¿Ven? Aunque la pared te ayuda a que tus piernas estén sostenidas, te voy a pedir que las mantengas activas. ¿Cómo puedes hacer esto? Sintiendo los isquiones que empujan hacia la pared. Igualmente los muslos que empujan hacia la pared, las pantorrillas. Observa los dedos gordos de tus pies. Trata de mantener tus ojos relajados y enfocados en ese punto, en los dedos gordos de tus pies. Ahora tu ombligo va suave hacia adentro. Puedes cerrar tus ojos y colocar los brazos en forma de cactus, así le decimos, de manera que codos y hombros estén alineados, tus palmas viendo al cielo, y relajas. Te recomiendo igualmente que esta postura la sostengas de 3 a 5 minutos. Lleva tu atención a tu respiración. Recuerda que tu inhalación es profunda, tu exhalación es larga, el sonido de tu respiración es suave. Y ayúdate respirando por la parte media de tu nariz para que eso suceda. Cuando decidas salir de la postura, vas a flexionar tus rodillas, lleva los brazos al frente, vas a girar hacia tu lado derecho, entonces el brazo, en mi caso, el brazo derecho va hacia atrás y giro. Me quedo ahí un momento, dándole tiempo a mi cuerpo, con una ligera inversión, con ayuda de tu mano izquierda, nuevamente te incorporas. Última postura, antes de la postura de relajación, colocas tus rodillas en el piso, tus pies juntos, si haber dolor en el empeine, puedes igual colocar tu toalla y colocar los empeines aquí para que no haya dolor. Recuerda que lo que buscamos es que esté suave. Vas a llevar nuevamente la frente, en mi caso llego al piso, de tú no llegar al piso, por favor ocupa un soporte, es importante que tu frente tenga donde descansar. Nuevamente vamos a llevar la piel de la frente hacia el entrecejo. Entonces descansas, coloco mi frente en el piso, nuevamente tracciono la piel de mi frente hacia el entrecejo y relajo mis manos con las palmas viendo al cielo. Ahí permito que los hombros caigan hacia el piso. Solamente mantengo mi ombligo suave hacia adentro y dejo que empiece a caer la calma en mi mente. Puedo sentir cómo se relaja la espalda baja. Nuevamente recuerda llevar la atención a la respiración. Conecta con las sensaciones de tu piel, en este caso la piel de tu frente. Para salir de la postura vas a colocar tus manos abajo de tus hombros y despacito, mirando al frente, te vas a incorporar. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a la postura de relajación. Shavasana. Yo voy a separar mi tapete de la pared para que cabeza y mis pies estén cerca. De igual manera puedes ocupar tu toalla para que haya suavidad.
opciones. Sentir el latido de tu corazón, ya sea en tu abdomen, en el pecho, en los dos puntos, o simplemente conectar con tu respiración a través del sonido que hace tu respiración, simplemente sintiendo cómo el aire acaricia la piel de tu nariz por dentro. Si haces esta postura antes de dormir, te invito a que la hagas nuevamente de 3 a 5 minutos para salir de la postura. En exhalación vas a comenzar a mover los dedos de tus pies, de tus manos, regresando poco a poco a tu cuerpo. Puedes moverte en la forma en la que necesites. Si te acabaras de despertar, vas a flexionar tus rodillas, giras hacia tu lado derecho. Recuerda, es importante tener un soporte abajo de tu cabeza, en este caso tu columna y mi brazo, para que mi cuello quede alineado con mi columna. Mi ombligo está suave hacia adentro. Con mi mano izquierda me incorporo y nuevamente me siento. A mí me gustan las prácticas, puedes ocupar las campanas tibetanas para cerrar la sesión. Previamente rallado, con un cuarto de pepino está bien. Yogurt, este yogurt puede ser natural o griego. Avena previamente molida y nosotros vamos a utilizar miel de mayajún, que es miel de abeja de una asociación civil que se encarga de repoblar al planeta de abejas ahora que están teniendo estos problemas de extinción. Pues vamos a comenzar. Trajimos con nosotros este bowl para hacer revolver todos los elementos. Vamos a iniciar con 2 cucharadas de pepino. Después vamos a poner 2 cucharadas de yogur y el pilón. Y vamos a poner la avena pulverizada. Y al final, para que todo se pueda mezclar, vamos a agregar nuestras 2 cucharadas de miel. Vamos a iniciar incorporándolo todo. La textura que queremos crear es un poco cremosa. Esta mascarilla hidratante se recomienda para todo tipo de pieles, pero es enfocada principalmente en pieles sensibles, pieles con rosácea. Nos va a ayudar a tener una textura en la piel lisa
y a sentir ese frescor por el pepino. Esta es más o menos la textura que queremos obtener. Van a sentir como el pepino va liberando su aroma. Lo bueno de esta mascarilla es que estamos utilizando elementos que pueden utilizar en el refri de su casa. Bien. Vamos a agregar un poquito más de avena para hacerla un poquito más espesa. Y la vamos a revolver. Vamos a tratar de eliminar todos los grumos que se creen. En esta mascarilla. Bien. Y una vez que tengamos esta textura, lo que vamos a hacer, mi recomendación es meterla al refrigerador. Normalmente recomendamos que todo lo que nos aplicamos en el rostro nutritivo se aplique en la noche, porque el rostro ya está descansado y el cuerpo va a poder absorber muchísimo mejor todos los nutrientes. La vamos a meter al refri y la vamos a empezar a aplicar desde la parte de abajo. Si tienen brocha, lo pueden hacer con una brocha, si no lo pueden hacer también con las manos. La vamos a aplicar con lisajes desde el cuello, subiendo por el rostro del lado izquierdo en sentido de las mejillas del reloj. La vamos a dejar en pose alrededor de unos 25 minutos para que la piel pueda chupar todos los nutrientes de la mascarilla. Al finalizar, nos vamos a limpiar únicamente con agua, porque si aplicamos jabón, lo único que vamos a hacer es remover todos los beneficios que acabamos de poner. Vamos a utilizar un poco de tónico, ya sea agua de rosas. Si no tienen tónico, pueden hacer uno únicamente con té de manzanilla. Se lo aplican en el rostro y vamos a finalizar con nuestra crema hidratante, la que sea que utilice. Si por algún día se les antoja hacerlo en la mañana, la única diferencia que yo les diría es que se pusieran bloqueador al principio de todo para proteger su piel. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta masterclass. No sé si tengan algunas dudas que nos puedan empezar a poner en sus comentarios para que resolvamos todo. Por nuestra parte, vamos a pasar de este lado. Bueno, fue un gusto tenerlos con nosotros. Esperamos que les haya gustado. Bueno, de parte de Kinan Spy y de Belcon, yo les quiero dar muchísimas gracias. Estaremos aquí si tienen dudas. Y bueno. Igual, gracias. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. Yo encantada de compartir con ustedes técnicas de respiración y de yoga. Namaste. Si en algún punto les gustaría tener más transmisiones como esta, en las cuales les presentemos o les brindemos más recetas, nuevas técnicas de masaje, estamos más que encantados. Por favor, nos pueden seguir en redes sociales, por supuesto en The Happening, que estuvo apoyándonos el día de hoy. En nuestra página exclusiva del spa, si quieren saber más acerca de las recetas y las maravillas místicas que tenemos con nosotros, en @kinanspa. Y para que conozcan nuestras instalaciones en Belmont Marrow Resorts and Spa. Con gusto. Chao. Adiós. Tenemos preguntas. Sí, a ver, vamos a contestar las preguntas que están apareciendo. ¿La mascarilla cada cuándo se puede aplicar? Pregunta Charlie Ángeles. Charlie, la mascarilla normalmente recomendamos que se aplique una o dos veces a la semana, porque si la aplicas más seguido vas a saturar tu piel y realmente no vas a absorber todos los nutrientes. Perfecto. Con pregunta... nos comenta a Tramaranda que esperamos que podamos volver a dar otra clase y con más mascarillas y más de reflexología. Claro que sí, nos encantaría, esperemos la próxima vez a ver si podemos hacer algo en pies para que también sientan esa sensación de masajear los pies que normalmente no es tan común.
Perfecto. Pues creo que eso es todo. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, los pueden mandar por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. Pregunta Ari Casba si puede conseguir la miel. La miel la podemos conseguir, como tal nos pueden contactar en nuestras redes sociales para que les pasemos toda la información. Realmente sí es una miel local de la región, pero la podemos enviar a toda la República. Ok. Si ya no hay más preguntas. Perfecto. Creo que eso es todo.